Aquí todas personas hablan español, menos dos personas. O sea, que si querés ya estoy diciendo eso. Bueno, si me permitís Sí, comienza. simplemente daros la bienvenida, que no he tenido la oportunidad en otras ocasiones de recibiros. Sé que Macarena es una buena anfitriona y, por supuesto, José Miguel, que es de aquí de la casa y ejerce de anfitrión. Así que bienvenidos al Monte, al Rocío y Matalascaña, que conforman el mismo municipio, y espero que tengáis un poquito de tiempo entre las matemáticas de disfrutar también del entorno natural, Doñana y todo, en fin, todas las bendiciones o los valores que tiene nuestro municipio, que estoy segura de que también os inspirará y os ayudará a que vuestro trabajo sea fructífero. Sí, pues Tú yo que traduces si hay que traducir o lo que sea, creo que es muy sencillo. don't know, my English is not really good, but this Rocío is the mayor of the town, Almonte. So this is a welcome. They are happy with us, with this group. It's a old group of mathematicians in Rocío. So she hopes that we can have fun here, solve problems. So it's a really nice welcome. So thank you for coming, thank you for your welcome here. And me gustaría presentar, ya que no sé si nos vas a preguntar algo, sí, presentar, porque también os digo, es interesante saber, es un grupo de matemáticos, ¿vale? Que ya somos amigos, llevamos tantos años trabajando juntos, ¿no? En temas comunes, y me gustaría presentar uno a uno, si tenemos tiempo, porque también, a ver, Evaristo de la Universidad de La Habana, Cuba. Mario López es de la Universidad de Denver, Colorado. Paul Horn es también, está en Denver, Colorado también. Jorge Urrutia de la UNAM, de México. Margaret es su esposa, pero también está en México y en la UNAM también. Ella es traductora, no es matemática, pero nos ayuda bastante también. Sergey Berej es está trabajando en la Universidad de Dallas, en Texas. Marco Heredia en otra universidad de México, UAM. Inmaculada Ventura, Universidad de Sevilla. Y yo también de la Universidad de Sevilla. Así que, como veis, yo digo que esto es una guerra entre Estados Unidos, perdón, América y Europa, ¿vale? Hay mucho interés, tanto en esa parte, hay ahora mismo una guerra sana, ¿no? Por investigar en el tema de drones. ¿Vale? Entonces, los últimos avances de drones lo quieren hacer tanto Estados Unidos como Europa, y hay ahí una inversión de dinero importante. Hemos estado hablando antes del centro de experimentación que está a punto de abrirse aquí. Es un tema muy, muy importante donde hay mucho interés de la administración, tanto europea como americana. Y entonces, pues en nuestras universidades están como locas para atacar estos problemas, ¿no? Y ya sabemos que la matemática, pues, es la base, ¿no? El primer paso que terminará en una aplicación comercial, ¿no? Aunque mucha gente no lo sabe, pero cuando tú usas cualquier aplicación tecnológica, la gente no sabe que se empezó con reuniones de este tipo, de reuniones de ciencia básica. Ahí se empezaron las ideas y al final se transforma en el último paso en un desarrollo de un programa informático o de algo. Por ejemplo, para el caso de drones, que trabajan autónomamente para resolver una tarea. Por ejemplo, encontrar un inicio de fuego en el Parque Nacional de Doñana. Entonces ellos trabajan de forma cooperativa, se comunican entre ellos y van rastreando la zona y encuentran más rápidamente un foco de fuego que un grupo humano que no se puede meter por ciertos lugares, ¿no? Entonces tiene muchas aplicaciones civiles, empezaron los drones con aplicaciones sobre todo para temas de defensa y tal, pero ahora ya para temas civiles se ha desarrollado muchísimo el uso de los drones autónomos. Son máquinas que deben ser inteligentes en el sentido que ellos mismos se comunican y tienen que resolver un problema por sí solos. Entonces las ideas se las tenemos que dar nosotros a estos aparatos. O sea, ellos no piensan. Tenemos que programarlos para que hagan la tarea. Entonces las matemáticas están ahí, ¿no? En la base de cómo crear esos programas informáticos para los agentes, ¿no? Que trabajan de forma cooperativa. Y esa es un poco la idea que sepáis que es la que trabajamos aquí. Y estamos alentados por nuestras universidades. Colaboren, colaboren, que hace falta, perdón, que hace falta desarrollar estos algoritmos porque en el futuro
Los drones tienen mucho que decir para labores sociales, labores civiles, de frontera también, para protección de frontera, pero también para cosas de, para todo tipo de aplicaciones, ¿no? Así que nosotros, pues, nos han incentivado a nosotros desde la Comisión Europea y ellos desde Estados Unidos y desde México para que trabajemos en este área, que donde hacen falta, ¿no? Que surjan nuevas ideas para que estos aparatos resuelvan sus problemas eficientemente. Así que esa es la idea del foco de este workshop, ¿vale? También a ellos quería presentar, que se me ha olvidado, Francis. Francis está haciendo una labor de difusión de la ciencia en Almonte, con la colaboración, por supuesto, del ayuntamiento y, muy importante, la asociación que tiene, que se llama Asociación para el Fomento de la Cultura, de la Ciencia, ¿no? Asociación para el Fomento de la Cultura de Ciencia en Almonte, ¿no? Algo así, ¿no? Y la verdad es que están haciendo una labor encomiable para que aquí en esta comarca se potencie la ciencia. Y se está haciendo. Así que muchas gracias, Francis, a la Corporación Municipal por todo lo que estáis haciendo y por difundir lo que hacemos, ¿no? Los científicos básicos, ¿no? Y que es importante, pero la gente no lo sabe. La gente usa las aplicaciones de móvil, pero no sabe dónde empezó eso. Y posiblemente empezó en un lugar en Canadá como este. El WhatsApp posiblemente empezó en California, un sitio como este. La gente no lo sabe. Tiene que saberlo. Entonces, bueno, pues aquí nos reunimos, como ven, grupos pequeñitos. Está todo pensado porque hay varios problemas que resolver y no nos podemos dividir ni nada de eso, sino tenemos que ir al grano, rápido. Por eso es un grupo pequeño, súper especializado. Aquí hay auténticos expertos, ellos no quieren que yo lo diga, pero aquí hay auténticos expertos y gente de máximo nivel de matemáticas del mundo, con premios internacionales, etcétera. O sea que sí hay gente muy, muy escogida en este grupo. Así que gracias a ellos también por venir. También quiero decir que vienen que yo no pago nada. O sea, nosotros no pagamos, la Universidad de Sevilla, que es un poco la organizadora también de esto, no paga nada. Ellos se pagan con sus propios proyectos el viaje al Rocío. Y me decía mucha gente que por qué van a venir ellos al Rocío, pues podemos ir a, no sé, a Madrid a hacer esto, ¿no? O sea, con los militares, no lo sé. El asunto es que nuestro trabajo es muy artístico, porque se nos tienen que ocurrir ideas. Entonces es artístico, es de creación, no es mecánico. Y entonces en un lugar como este, que ayer estuvimos viendo a la Virgen, ya estamos bendecidos, siempre lo primero que hacemos, como llegamos aquí, es lo que hay que hacer. Vemos a la Virgen y después vemos los caballos de la marisma, que estamos contentos ahora con el agua, y ya estamos bendecidos. Y ahora, cuando ellos ven eso, y entonces es una cosa que rompe tanto con su día a día en la universidad, en los despachos, etcétera, este entorno que rompe tanto. Bueno, a ver si entre la Virgen y el entorno, pues se nos ocurre algunas ideas, sí. Algunas ideas buenas. Por lo menos la inspiración, ¿no? Sí, que venga la inspiración. Sí, 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 un poco. Y ya, pues ya tenemos ya solera, son 18 años ya. Cada 2 años venimos aquí, así que, pues nada, no sé si nos queréis preguntar algo, tenéis interés por algo, o alguno queréis que alguna persona también hable. Sí. Todo el día, estamos aquí todo el día hasta la tarde, hasta que ya, bueno. Nos estamos quedando en mi casa, que también es interesante, estamos todos sí. En mi casa aquí, yo tengo mi casa aquí al lado. Y nada, vamos a hacer, sí, hay tradiciones, o sea, esto tiene sus tradiciones. Claro, primero ver a la Virgen el domingo por la noche, miércoles en la noche vamos a visitar Monte y a cenar al Monte. Uh-huh. Viernes hacemos nuestra cena de final, espero que nos salgan las cosas para tener una fiesta esa noche. Y ya está, lo mismo alguna tarde así a las 7 o las 8 nos vamos a la playa. También, sí, está cerquita playa, y hombre, si podéis aprovechar. Y ya está, no tenemos tiempo de nada, ¿eh? Nada, porque intenso el trabajo, el problema claro. Es que esto necesita muchas horas. Mm. O sea, que no es que tú llegues aquí y estés claro. Media hora y ya te vayas tranquilo, no, esto es machacar muchas, muchas horas. Pues y nada, no nos quitamos más tiempo que podáis empezar con la materia y que os dé tiempo también de disfrutar un poquito. Sí, sí, ¿no? Vale. Ya con el entorno y yendo al monte. Vale, yo creo que es algo importante que debe saber el pueblo, ¿verdad? La importancia de esta reunión aquí en el pueblo y no solo que os sirva de inspiración, sino que de aquí sacamos muchísimas publicaciones. Y creo que mi pueblo no es consciente no solo de la importancia, sino de la productividad científica que hay en el entorno. Y me dijiste que sobre unas 17, 16... Sí, yo te puedo hacer un documento, uh-huh. Te lo puedo, de hecho, recopilar todo.
donde vienen al final los agradecimientos que al ayuntamiento y que se empezó aquí el trabajo, etcétera. Pero todo eso te lo puedo recopilar y bueno, yo los doy para memorias también del ayuntamiento, ¿no? Sí, y las publicaciones internacionales que han surgido de acá. Uh-huh, claro. Muchísimas gracias, señor Cortón, con Horas. Y yo creo que vamos a dejar ya, ya estamos quitando mucho sí, tiempo. Demasiado. Pero igualmente. No, igualmente es tan importante el avance científico como la promoción. Es que la promoción la crea motivación en los jóvenes. Y creo que mi pueblo necesita muchísima motivación porque es mucho lo que se desarrolla en el pueblo y es muy poco conocido. Y lo estábamos hablando antes, Almonte es puntero en matemáticas, ¿vale? En otras muchas ciencias, pero especialmente en matemáticas, no hay un reconocimiento. Que haya matemáticos internacionales que vengan a mi pueblo, para nosotros es un orgullo, y creo que para esa gente, esas matemáticas, porque son muchas mujeres las que realizan la ciencia, o esta ciencia básica en matemáticas, creo que le va a reconfortar muchísimo. Bien, es una reunión de científicos, ¿no? Matemáticos en este caso, que el objetivo es resolver unos problemas que traemos, que han sido propuestos por ciertas áreas de aplicación, en este caso el área es robótica aérea, que se llama, o sea, cómo conseguir que un grupo de drones cooperen para resolver alguna tarea, por ejemplo, para encontrar a una persona perdida en la montaña. O sea, ellos tienen que colaborar para encontrar a esa persona. En sitios que no tienen fácil acceso, pues están usando drones. Desde arriba, con sus cámaras, van barriendo la zona y encuentran a la persona. ¿Vale? Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, como ellos necesitan aprender del terreno para barrer y no volver a pasar por el mismo sitio, etc., necesita ser de alguna manera inteligente. Entonces necesitan algoritmos que sean inteligentes. El algoritmo no es más que un programa informático. ¿Vale? Un código con un programa informático para que haga algo. Alguna máquina. Entonces, estos drones llevan incorporado un pequeño software. Entonces, nosotros lo que hacemos es diseñar ese software para que los drones, entre ellos colaboren, pregunten, se pasen la información necesaria y encuentren de forma rápida a la persona. Recuerdo una noticia que salió hace pocos meses, que encontraron a un submarinista que se había perdido en una cueva de Mallorca, no sé qué parte de Mallorca. Y entonces metieron a estos drones submarinos a recorrer unas cuevas y, claro, y con el peligro que eso lleva para los buzos, ¿no? Entonces lo hicieron drones y encontraron a esta persona que le quedaba ya minutos de oxígeno y la salvaron. O sea, la localizaron, entonces ya fue el buzo directo al sitio, ¿no? O sea, que hay unas tareas civiles muy, muy importantes que se están ejecutando con drones. Por eso son tan famosos ahora. Y son drones que funcionan de forma automática. O sea, ellos tienen que tomar decisiones. Por eso hay que implementarles unos métodos, unos algoritmos que sean inteligentes para que cooperen. Entonces, digamos que aquí nosotros ya tenemos esa petición de áreas de ingenieros y personas que trabajan en robótica, nos ha pedido ayuda para que resolvamos ese problema. ¿Vale? ¿Cómo decirle a los drones cómo tienen que actuar según el problema que se encuentre, la tarea que tengan que ejecutar? Este es el noveno encuentro, ¿no? La novena nueva jornada, y el tema que me estás comentando es el que se va a abordar durante esta semana. Exacto. Por poner algún ejemplo a la hora de ilustrarnos este tema, ¿de qué más se ha hablado aquí en el Rocío en estas jornadas otros años? Sí, los problemas vienen de distintas áreas de aplicación. Siempre fue mi sueño aplicar la matemática. Hay dos tipos de matemática, la aplicada y la aplicable. Uh-huh. La aplicada es porque potencialmente todas las matemáticas es una herramienta, entonces son potencialmente aplicadas. Y aplicable es que realmente eso está dando un recurso, que está dando a la industria un recurso, ¿no? O sea, mi sueño era hacer la aplicable. Entonces yo he ido recopilando áreas de distintas áreas de conocimiento, problemas para nosotros. Problemas que nosotros en los que podemos ayudar con nuestras técnicas, nuestras herramientas. Entonces, ¿qué pasa? Que yo he trabajado y mis colegas en proyectos, por ejemplo, de base de datos. Hacer clasificaciones de datos. Es muy típico, por ejemplo, hacer un algoritmo que clasifique que unas células son cancerígenas o no son cancerígenas. Y eso hace falta ideas para que el ordenador la clasifique teniendo una gran base de datos. Y por decirte otra más,
la música flamenca. La música siempre está muy relacionada con las matemáticas. De hecho, la teoría musical se estableció en Grecia, Pitágoras y otros matemáticos, todas las escalas musicales. Entonces resulta que nosotros, que somos aficionados al flamenco, que nuestra música es una música muy peculiar, que no está solo en una partitura. Entonces nosotros hay que trabajarla sobre la misma grabación, sobre una onda. Y ya ahí las matemáticas tienen mucho que decir, porque cuando eso se trata con herramientas matemáticas, se puede clasificar melodía o se puede analizar el flamenco y la evolución que ha tenido, o las escuelas de cantadores. Y ahí nos han aparecido problemas importantes para nosotros también. O sea que, a ver, no somos los primeros, ya los griegos lo hicieron. Y ahí realmente hay grupos internacionales y revistas que se dedican a eso, a matemáticas y música, ¿no? Así que tenemos sistemas de clasificación muy famosos que hasta ahora, lo del Big Data, grandes colecciones de datos, música flamenca y ahora con drones. Así que sí, tenemos retos importantes, sí. Estupendo, pues nada, desearos que vaya todo genial durante esta semana y que podamos sacar, bueno, que sea productiva, ¿no? Que al fin y al cabo es de lo que se trata. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a vosotros y esperemos que tengamos suerte y no podamos avanzar en estos problemas que nos han planteado. Seguro que sí. ¿Sí? Pues sí, la verdad es que creo que, bueno, que Almonte y en este caso la aldea del Rocío sea el escenario donde se produce un encuentro de este calibre tan importante con científicos, bueno, y en este caso matemáticos que vienen de distintos países del mundo, ¿no? A trabajar sobre la aplicación de las matemáticas en la tecnología, pues la verdad es que es un orgullo. Y en ese sentido, pues dar las gracias a José Miguel Díaz Bañe, que es un matemático de nuestro pueblo, que trabaja en la Universidad de Sevilla, que lleva muchísimos proyectos de investigación, que está haciendo ciencia y, bueno, que comparte en esta ocasión pues este workshop con otros matemáticos de Estados Unidos, de México, también de la propia Universidad de Sevilla, de Cuba, bueno, y que van a trabajar en estos días pues en algo, bueno, que a veces no resulta tan ajeno como puede ser las matemáticas, que nos parece que como que las matemáticas no van con nosotros, que solamente es una asignatura que tienen los niños en el colegio y que además ni nos gusta. Sin embargo, hablando con José Miguel, sí que es verdad que hay que romper ese mito, las matemáticas forman parte de la vida. Casi todo lo que tenemos en nuestras manos, desde un teléfono móvil a un ordenador, a, bueno, pues cualquier tecnología, se sustenta en las matemáticas, es decir, dependemos de las matemáticas para la evolución. Las matemáticas son la base de la ciencia y creo que es verdad que hay que darle una mayor difusión. Hay que además motivar a nuestros niños y niñas a que disfruten de las matemáticas. Me decía José Miguel ahora mismo que las matemáticas no son números, que son pensamientos, ¿no? Y bueno, ayudan, ¿no?, a resolver esos pensamientos y a resolver problemas. Para convertirlos luego en realidades, ¿no? Y en ese sentido me parece que esa motivación o esa manera de expresar lo que significan las matemáticas en la ciencia, pues creo que es algo que debemos de inculcar a nuestros niños y niñas, ¿no?, para que aprecien las matemáticas, para que sepan que forma parte de nuestra vida, de nuestra realidad cotidiana, y que trabajar en ella es algo motivador y es algo que en muchas ocasiones puede cambiar el mundo. Y lo digo literalmente porque las matemáticas han cambiado el mundo muchas veces en la historia con saltos o descubrimientos descubrimientos científicos importantes, ¿no? Así que tener a gente de este calibre, ¿no?, que a lo largo de su vida profesional pues han publicado en las mejores revistas científicas artículos que han sido fruto del trabajo que han desarrollado aquí en la aldea del Rocío, y que este espacio pues les sirva
como decíamos antes, de inspiración, ¿no? Decía José Miguel que la matemática no es algo que pensamos que es mecánico, ¿no? Sino que requiere pensar, requiere que fluyan las ideas y que se reúnan aquí durante una semana científicos de todo el mundo a encontrar un espacio que les inspire, ¿no? Y que les produzca la tranquilidad suficiente como para aportar avances a la ciencia. En este caso están hablando, bueno, pues de algo tan interesante como drones o la aplicación de las matemáticas en la robótica, y en este caso para drones que pueden ayudar al mundo a mejorar nuestra vida, ¿no? A salvar personas que puedan estar desaparecidas o a detectar un incendio, ¿no? Hablan de que los drones puedan pensar. La verdad es que es muy interesante, nos sentimos muy orgullosos de recibirlos en Almonte, y desde luego quiero agradecer expresamente a José Miguel, que es el coordinador de este grupo de científicos que llevan ya 18 años trabajando juntos, y que bueno, que hayan elegido y que estén aquí en Almonte realizando este workshop científico. También quiero agradecer, si me lo permiten, pues la labor de la Asociación AFCAL, con Francis a la cabeza como presidente, una asociación de jóvenes científicos que nos ayudan a que demos a conocer no solamente el ámbito de la ciencia, sino personas de nuestro pueblo o de nuestra provincia, en este caso el caso de José Miguel, que le dimos el premio del Día Andalucía por su labor en la aplicación de las matemáticas al flamenco, que antes ha estado comentando. Bueno, que son personas que llevan muchos años, que tienen un prestigio ya en la universidad, que trabajan, que hacen artículos en revistas científicas de alto prestigio, y que nos tenemos que sentir muy orgullosos y que tenemos que dar a conocer su trabajo, y que, bueno, que hay que difundir la ciencia y hay que difundir la ciencia y a los científicos y ponerles cara y escucharlos, ¿no? Y darles el espacio en los medios de comunicación. Por eso yo quiero daros las gracias también a vosotros, porque siempre tenéis un espacio para recoger noticias tan interesantes y tan positivas como esta. Muchas gracias. Gracias a vosotros.